Hey everybody, welcome to Grammar and Cross-Linguistic Connection Week 8. I'm Mr. Puga, and what you need are writing journal, pencil and eraser, and you being super focused. Today is a bridge lesson when we connect Spanish and English patterns, and our goals are, I will display two similar sentences with you. We will translate a sentence from English to Spanish and using verbs correctly, and you will translate the sentence you wrote before using the same Spanish pattern. All right, let's get going. Just remember your focus phrase. I use verbs to show action. That's the phrase we've been using the whole week. So then we have this sentence that we've been using before. An erupting volcano is a dangerous phenomenon. It explodes, shakes, roars, spits steam, and shoots rock and ash. So what I want you to do is to try to translate this sentence on your own. First try it maybe on your own, with your own knowledge. Then you can double check it in Google Translator if you need to. And then whenever you wrote it down in your journal and you're ready, come back and hit the pause button again. So pause. All right, I guess you're back. Let's see if you got almost the same as I did. Here we go. Un volcán en erupción es un fenómeno peligroso. Explota, se sacude, ruge, escupe vapor y dispara piedras y ceniza. Perfecto. Esa es la oración que yo saqué. ¿Qué tanto se parece a la tuya? All right. Bueno, pues vamos a ver qué podemos encontrar entre estas dos oraciones. ¿Cómo son las oraciones diferentes y cómo son similares? Quiero que me hagas una lista de las cosas en las que se parecen y en las que son diferentes. ¿Ok? Otra vez vamos a poner el botón de pausa y cuando tengas tu lista hecha, acuérdate que esa es la lista que le vas a mandar a tu maestro en fotografía. Ahí vamos. Y pausa. Ok, listo. Vamos a compararlas y déjame mover mi carota de aquí. Vamos a moverla. ¿Se puede mover? Ahí está. Vamos a ver cómo son diferentes y similares. Primero dice, an erupting volcano is a dangerous phenomenon. And, tenemos un artículo ahí. Se parecen bastante. Uno dice an y otro dice un. Nada más que aquí, por ejemplo, volcano, tenemos en inglés tenemos el adjetivo primero y luego el sustantivo. Y en español es al revés. Tenemos el sustantivo primero y luego lo que está describiendo. Entonces, si se fijan, erupting y en erupción son, aquí en inglés es solo una palabra y en español tenemos que usar en, una preposición en para decir que está en erupción en ese momento. Y acá solo nos basta poner un sufijo ing para que sepamos que es algo que está sucediendo. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Es un, es a, eso sigue casi igual. Y de nuevo aquí el adjetivo primero y luego el sustantivo. Y aquí al revés, el sustantivo primero que es fenómeno y luego el adjetivo calificativo, lo que hace que califique o lo que describe ese sustantivo. Persona, animal, cosa, idea, lugar. Y luego, fíjense aquí, dice it explodes y acá dice explota. Para acá necesitamos un pronoun, un pronombre personal. Y acá no, acá nada más decimos explota. Y diferente con shakes. En shake solo basta decir shakes para saber que está temblando, ¿no? Y aquí tenemos que decir se sacude. No podemos decir sacude solo porque no estamos diciendo sacude, ¿qué sacude? Se sacude tenemos que decir. Ruge, roars, spits, steam, en este caso, escupe, vapor. Escupe vapor, eso sí está en el mismo orden. Aquí tenemos el verbo y el sustantivo. Verbo y sustantivo. Sí están en el mismo orden en inglés y en español. And shoots rocks and ash. Y dispara piedras y cenizas. Si se fijan, en español no ponemos una coma para avisar que esto es otra de las cosas que hace el volcán. Ok, vamos a verlo en lista. Ahora sí me voy a tener que quitar otra vez. Vamos a ver. So, both have complete sentences. Both have a period in the middle. Because we have complete sentences in both of the cases, both use verbs to show actions. And that's the most important thing. Both Spanish and English use verbs to show actions.
They use commas to separate the verbs, just in Spanish as in English, the same thing, right there. Everything that it's done is separated by a comma, except for the last one in Spanish. Both talk about natural disasters, like we talk about. So in Spanish, en español, usamos acentos, accent marks, para enfatizar la sílaba, para saber que es un volcán. Eso ya lo habíamos platicado. We use the preposition en to show that that the volcano erupts. En erupción, es lo que les estaba hablando. We don't use a comma in Spanish before the last item on our list. That's what we've talked about. And we don't need an article for the second sentence. Not an article, I'm sorry. I meant a pronoun, Mr. Puga. Okay, so instead of an article, it's a pronoun here. Okay, so now you're going to translate your own sentences, the sentences that you imitated in your journal. You're going to translate them and follow the same rules that we talked about in this lesson, all right? Take the picture and send it to your teacher. Have a great long weekend, guys. See you around.